Esta es la Jeep Compass 2017, basada en la plataforma de la Renegade, que va a ser construida entre otros países en Brasil. Debe llegar a México en el primer trimestre de 2017. Mucha gente me ha preguntado si esa ya es mejor que la actual. Pues no me queda ninguna duda, obviamente no la he manejado, pero es una camioneta que ya tiene una plataforma mucho mejor. Yo ya conduje la Renegade en Brasil y se siente mucho más sólida, no está mejor hecha. Vamos a esperar lo mismo de esta Renegade, ¿no? Este pilar C aquí, esta área, deja muy poco cristal ahí, la visibilidad no debe ser tan buena, pero hasta que la manejemos podemos saber, ¿no? Esta es la versión Trailhawk, es decir, la más radical en términos de capacidades todoterreno. No tengo idea de precio, pero va a estar, se supone, por debajo de la Renegade, que debe llegar un poquito más tarde también a México. Bastante bonita, ¿eh? Muy bonita la camioneta, buenos interiores, buen espacio para su tamaño. Esa versión ahí con el doble tono que está muy de moda, la nueva Jeep Compass 2017, que fue presentada en Norteamérica. Aquí en Brasil había sido presentada en el Salón Brasileño hace un par de semanas, pero en Norteamérica esa es la primera presentación.